tenemos hoy huerta indoor, porque no está para ir a la terraza, porque está feo. Así que, Felipe, querido, estás en la altura. ¿Cómo va? Bien, bien. Estoy acá al reparo de esta lluvia. Muy bien. ¿Vos, Domi? Bien. ¿Qué me traes hoy? Mirá esta. Esta me encanta a mí. La Rosa del Desierto. Aparte tiene nombre medio de telenovela de los años 90, sí, ¿viste? Con Thalía. La Rosa del Desierto. El nombre científico es Adenium obesum. Y el nombre hace referencia a que, acá no sé si se ve, que el tronquito es como... gordito. Medio gordito, porque almacena agua. Entonces, sí, eso ya nos da una pista. Siempre digo, hay que mirar la planta, eso nos da pista de cómo cuidarla. Si almacena agua, si es así muy carnosa, es una suculenta. No, y si mucho es una riego. Suculenta... Sí, ya, eso, muy bien, exactamente. Estoy aprendiendo. Sí. No lo estoy aplicando, pero estoy aprendiendo. Y bueno, es que a veces en teoría sabemos algo y después no lo hacemos, a veces nos pasa. Bueno, nada, entonces, riego... poco. Es más, yo la tengo en una terraza, le gusta el sol, es una planta suculenta, le gusta el sol. Y yo la riego, no sé, casi que en verano sí, capaz cada 15 días. Y en invierno la lluvia, que se encargue y no, ni la toco. Y da estas flores en primavera, verano, que son muy, muy lindas. Preciosa. Aparte, a veces es lindo porque parece la del palo borracho, un poco más acordada. Sí, es verdad. Y es una planta que si vos la dejás sola, va muy bien. Y acá les traigo... un par de consejitos. El primero, ¿crece mucho? En maceta no va a pasar esta altura, un poquito más. Sí. Incluso hay gente que la hace como acá, esta que tengo, esta otra, que la tiene medio a veces tipo bonsai, la tiene más chiquitita porque se da linda y empieza a sacar muchas ramas para varios costados. Pero en tierra puede crecer 1,5 metros, 2 metros. Puede crecer mucho más en tierra, en su hábitat natural. Acá no es tan común, la pueden poner en tierra, pero que drene bien. Y yo lo que les recomiendo, acá tengo una mezcla de sustrato, es mezclar sustrato o para suculentas, o si no lo arman ustedes, con estas cosas que venimos hablando, estos productos que son esta, la arena gruesa, que ya hemos hablado en otros casos con las suculentas. Esta la compran muy barata en corralones, por internet. Es arena, es pesada, pero drena muy bien. Hace que el agua, si te llueve en 4 días seguidos, o como ayer, que llueve, 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 esto hace que drene bien. La otra opción, que también ya hablamos alguna que otra vez, es la pometina. Que acá, ojo, no cometan el error, que hay gente que piensa que hacer un buen drenaje es poner la pometina en el fondo de la maceta y el resto con tierra normal. Hay que mezclar. Esto hay que mezclarlo todo, como yo tengo acá. Acá, miren, yo ya preparé una maceta. Para mí las ideales para este tipo de plantas son las de barro, porque es un material poroso. Vieron que esta, por ejemplo, que estuvo afuera en la lluvia, se empieza como a transpirar, empieza a sacar el agua. Ven que acá se nota más oscuro. Eso está bueno para quienes riegan mucho. Las macetas de barro son medias aliadas nuestras, porque el exceso de amor que les damos lo ayuda a sacar de la maceta. Entonces, primero mezclamos el sustrato. Yo pongo un poquito en el fondo. Agarro, la compré en el vivero, la quiero poner en una maceta más linda. Yo trato siempre de sacarla sin desarmar mucho, o si lo pueden desarmar, pero bueno, ya ahí tienen que tener más cuidado. La ponen ahí en la maceta. Y con el sustrato que prepararon, que en el fondo también yo ya había puesto un poco, después lo que van haciendo es ir rellenando y van poniendo acá por los costados hasta cubrir toda la maceta. Eso lo van haciendo con las plantas que compran. Lo ideal es llenarlo bien, inmediatamente siempre riegan. Para mí está bueno hacer estas cosas días como hoy, días nublados, días que no hace tanto calor. La ponen en una maceta nueva. Yo esperaría unos días y después, acuérdense, al sol. La planta esta no le gusta mucho el frío, entonces a veces es normal, por lo menos en mi casa, no acá en Buenos Aires, pierde las hojas, pero después en primavera las recupera. Entonces no se asusten si en primavera, en invierno, digo, ¿ven que pierde todas las hojas? ¿Nos preocupamos? No, porque ahí a veces uno se desespera y dice, uy, se está perdiendo las hojas. Riego más, no. Yo la dejo, van a ver que queda como sin hojas, pelada. Sí. Y después las empieza a recuperar para la primavera. Si quieren, lo que pueden hacer, si no quieren que pierda las hojas, es comprar también por internet una manta térmica o una tela antihelada, que eso es una tela blanca que le ponen arriba. La pueden dejar incluso todo el invierno, sí, porque la planta sigue haciendo la fotosíntesis, sigue respirando, es una tela especial. Es bastante económica, es parecida a la friselina. La cubren y la protegen del frío. También acá nos ven de todo el país, entonces si viven en lugares muy fríos, viven en la Patagonia, Mendoza, en lugares más fríos, sepan que esta planta por debajo de los 10 grados empieza a tener problemas. Ya si llega a los 0 grados, ahí sí se te puede morir. Entonces nosotros acá en Capital, Gran Buenos Aires por lo menos, yo les puedo asegurar que pierde las hojas, pero después revive. Si están en lugares más fríos, les diría que sí la protegen,
o la entren adentro de su casa, cerquita de una ventana con mucha luz, pero protegida del frío extremo. Y un buen drenaje para mí es la clave. Y para, por último, para que largue lindas flores, hay muchas opciones. Yo acá tengo fertilizante, este es el más común, triple 15, se llama así porque aporta nitrógeno, fósforo y potasio, tres de los elementos que más necesita la planta. Este viene granulado, hay muchas marcas que lo comercializan, lo piden así en los viveros y van a tener varias marcas para elegir. Le pueden poner esto en primavera o un poquito antes para darle los nutrientes para que tenga unas flores. O si prefieren una opción, porque esto es sintético, si prefieren una opción más natural, ya hablamos también, le pueden poner compost, le pueden poner algún abono natural, le pueden poner algo que le aporte fósforo, potasio y con eso van a tener una buena floración para el verano. Triple 15 o algún abono natural o compost y con eso se aseguran que le dé flores en la primavera, el verano. Esta, por ejemplo, está sin, tiene sol, tiene buen drenaje, pero no tuvo tiene una buena fertilización. Sí. Y entonces se quedó sin flores. Esta está fertilizada y nos dio flores. Esa es como la diferencia entre una y otra. Y a veces, si ven que se empieza a pudrir, que se empieza a poner medio blando, ya el tallo, eso es que se está pudriendo. ¿Qué hago? Ahí lo que tienen que hacer rápido es un cúter o algo filoso, un cuchillo, cualquier cosa, pero desinfectado con un poquito de lavandina, un poquito de alcohol. Si se está pudriendo, por ejemplo, la base, que es lo más común, eso es por exceso de agua. Y esa pudrición va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Y si vos no lo cortaste a tiempo, te mató toda la planta. Entonces ahí rápidamente cortás antes de la parte todavía que esté dura y la volvés a enterrar en la tierra. Y con eso que sea, salvás un pedazo de la planta y va a arrancar una nueva plantita. Y lo otro, bueno, directamente, chau, lo tirás a la basura. Sí, pobre. Bueno, pero está bien los consejos como siempre. Felipe, te agradecemos un montón. Nos reencontramos el viernes que viene, ¿dale? Dale, Domi. Beso grande. Y hoy con todo, vos que sos el doble de Messi. Ya estuve antes con el doble de Di María y con vos que sos el doble de Messi. Hoy con todo, ¿eh? En la bombonera. Sí. Hoy voy a dar todo, sí. Te sale igual. Gracias, Felipe. Nos vemos. Un beso.